Despelote por la 94, baby. Se encadena con la emisora AM número 1 en quejas de Puerto Rico. Radio Quejas. Y ahora con ustedes, el locutor más famoso y querido por el pueblo y las viejitas. En tu radio, Alfredo Viloso, malamañoso. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, mi gente. Sustituyendo a mi primo Alfredo, le habla Benito Camelo. Para mí es un placer estar esta mañana hermosa con todos ustedes, mi radio oyente. Me acompaña mi programador estrella, Golo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Un placer compartir micrófonos con usted en el día de hoy. Muchísimas gracias, el placer es mío, ¿no? Espero que les agrade, ¿no?, mi presencia aquí en esta mañana. Comenzamos rapidito, obviamente, con la gente que permite que este programa sea posible, los auspiciadores. Los auspiciadores, ¿no? Eso es muy importante. Eso es así. Creo que sí, así que empezamos con los Limber de Tetita de Doña Nati. Gracias siempre a los Limber de Tetita de Doña Nati por su patrocinio. Con sus nuevos sabores, sabores de sofrito, el Limber de calabaza, el Limber de gandules y el favorito de los grandes y de los chicos, el Limber de bacalao con leche. Así que, wow, ya lo saben que los Limber de Tetita de Doña Nati están en la callosa. Esto promete hoy. Busca tu Limber. Limber de Tetita Doña Nati, así que chupa tu tetita. Pasamos rápido con la primera llamada, Golo. Radio sí, buenos días. Volvemos a lo mismo. Oye, qué bueno saber de ti, Benito. Hace tiempo no te escuchaba ni sabías de ti. Pensaba que te habías muerto. Contra, ¿cómo va a ser? Estamos aquí vivos. Me acuerdo del programa que tú tenías antes de en radio, de las radionovelas. Eso era una cosa espectacular. Qué tiempo aquello. Ah, me acuerdo cuando, sí, oye, recuerdo aquella que eso fue noticia en todo Puerto Rico cuando te grajeaste con Albanidia Díaz en radio. Que no hacía falta grajearse porque eso era en radio, pero tú, imagínate, tú aprovechaste la oportunidad, yo hubiese hecho lo mismo. Todavía tengo baba seca en el cachete de ese grajeo. No lo olvido. Imagínate, pero qué bueno saber de ti, qué bueno, ¿verdad?, escucharte. Oye, ahora que estás sustituyendo a Alfredo en esas vacaciones, te pregunto, ¿tú vas a ir al Festival del Guineo a animar este año por él? Porque sabes que él siempre anima allá en Lares, en el Festival del Guineo. Estamos en las negociaciones, a ver si nos dan lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero para mí sería un placer. Bueno, pues vamos a ver si te logro ver por allá entonces, que estoy loco por saludarte, hermano. Qué bueno. Claro que sí, si logramos concretar eso, te pasamos VIP. Usted sabe cómo nosotros somos. Oye, es más, mira, ya que voy a pasar por la emisora ahorita para llevarte dos boletitos para el concierto de Vico C, que es el viernes. ¿De Vico C? Sí, Vico C. Tú sabes que él hizo una función ahora el viernes. Lleno total, sold out. Sí, exactamente. Entonces, se la comió, ¿no? le queda. Oye, le queda que sí, ¿qué? Ese muchacho Vico, yo no sé cómo, ¿verdad? ¿Tú lo viste? ¿Viste las fotos? No, yo fui para el de Wilkins. Ah, bueno, ese estuvo bueno, me lo perdí, pero tú has visto que Vico tiene unos músculos bien brutales. Ese tipo como que le está metiendo al gimnasio constantemente, ¿verdad? Como que le da los dumbbells. ¿Será? ¿O a los casquetes? Oye, contra, un poco de respeto, Vico, si una leyenda. Perdón, vacilón acá, perdón, Benito. La mía. Un programa serio. No, pero nada, que te voy a llevar unos boletitos porque voy con unas jevitas para allá. ¿Unas jevitas? Ahora sí, ahora sí me interesa. Pero una de ellas es famosa, está soltera, y la otra es mía, que llevo ya dos semanitas más o menos saliendo con ella.
Y entonces yo te la voy a, te voy a acomodar a Carmen Yulín y yo voy con Julia Keles. Interesante, dos para dos. Pero eso no se habla así al aire. Pasamos a la próxima llamada, Olo. Saludos, Benito, te habla Rafi Tiel por aquí. Qué bueno escucharlo, Rafi. Todo bien, doctor Rafa y Tiel, claro que sí, qué bueno escucharte. Porque yo te digo una cosa, de verdad que tú eres un buen primo. O sea, el que tú vayas a sustituir a tu primo allí a la emisora, ¿verdad? Es algo bien bonito. Claro, que sí. Para eso está la familia, ¿no? Para eso está la familia, para ayudarse. Claro que sí. Mire, tú sabes que quiero que invitarte para acá, para casa, cuando tenga un brequecito, te voy a hacer unos cocktails de jueyes. Se me hace la boca agua. ¿Te gusta el juey, ah? Cosquey de juey. Lleva tiempo que no manda uno para acá, para el estudio, don Rafael. Riquísimo, riquísimo. Entonces, aparte de eso, te voy a invitar para un evento que estoy tratando de cuadrarlo. Obviamente estoy hablando con los productores míos y los productores del evento. A ver si hacemos una aparición en el concierto de los Trap Kings. Oye, eso sería tremenda sorpresa para el pueblo de Puerto Rico, un junto histórico de Bad Bunny con el Gran Combo. Eso, ya tú verás, eso se puede dar. No, nunca subestima el viejo. Ya tú verás que eso puede pasar. Y mira, la calle lo pide. Y si me tengo que dar un par de grullos ahí, me los doy. No sé a qué se refiere. Así que pasamos a la próxima llamada. ¡Mira! ¡Es increíble! No, es un charlatán ese. Corta. No queremos turba en esta emisora. No queremos suceso. Así que vamos a una llamada seria. Radio de ¿Sí, buena? ¡Ay, Benito! Gracias por lo del anuncio de los Limber de Tetita. Te habla Nati. ¡Te votaste! Mira que yo jamás pensé que fuera tan largo. El anuncio, bien largo. Me gusta el largo. Qué bueno escucharte. Oye, no me esperes esta llamada. Bien bonito. Me faltó mencionarlo, pero claro que sí, lo mencionamos para la próxima. Claro, mire, cuando pasas por aquí, cuando termines ahí, pasa para pagarte. Eso. ¿Tú sabes de lo que te hablo? Un sabor nuevo. Mira, te voy a decir una cosa, Bad Bunny. Deja de estar dándole like a Natalia, ¿por qué no coges tú mismo y te lo metes por debajo del mulo como los travestis? Sacando a pasear las inmadureces de Bad Bunny todas y cada mañana. Chequeamos, Billy. Mira,